Señor presidente, señorías. Vaya por diante primero de todo que como grupo parlamentario de la Alternativa de la Izquierda íbamos a apoyar sin ningún reparo la moción defendida y quimérmo por los señores como se suele el Morco Romero. Ainda que, y eso es también lógico y comprensible, una iniciativa de impulso, que es simplemente una moción, no es una formación de un plan estratégico que hay en esta, no contiene esta moción, donde se recaba precisamente el gobierno, que se sea quien elabore, presente en el Parlamento hasta hace 3 meses, un plan de impulso de actividad fundamentalmente industrial, también de servicios, o económica en conjunto. Las indicaciones que se hacen son realmente no es una numeración ni un prediseño del plan, sino que simplemente indicar a título indicativo de sugerencias o de señalar temas primordialmente necesitados de tratamiento incluso en un plan. Y ahí ocurre que hay unos que son muy concretos, digamos, de carácter casi conjuntural de corto plazo, o otros que tienen serían de longo recorrido, efectivamente, propiamente estratégicos y con unas características que faltan por enunciar. Pero como ya digo, que se trata simplemente de una propuesta para que sea el gobierno de Xunta que elabore o plan, y no de un anteproyecto de plan, pues a título indicativo parecemos correcto. Únicamente en el apartado C, cuando se dio una línea específica de financiamiento para empresas del sector de construcción civil, nos interpretamos que se trata de la construcción civil contratada a través de los orzamentos públicos, porque precisamente es lo que se está a falar, ¿no? Y que por lo tanto no es a construcción privada de oferta de viviendas, eso sería bastante incongruente, sino que se trata de lo que se llama obra civil, o sea, obra civil, no argot, que por lo tanto, a obra pública. Y que es una de las líneas clásicas de actuación de alguna política anticíclica, ¿no? Que, por lo tanto, una política dureta contra la depresión. Históricamente, pero naturalmente será objeto de recibir como húmidos choros, porque cuando impera o capital dinero, capital financiero, especulador, pues evidentemente no se quiere que haya fluxos de inyección de recursos financieros para o capital industrial, y menos para un sector público o para obra pública. ¿Qué pasa? Que es como votar en una raíz de esos coches, ¿no? Sin que ninguém se haya entendido, porque é unha simple frase feita, ¿no? De procedencia de máis yanqui. Unha vez, vale. Quero decir que estamos nunha realidade que, non sei, no primeiro trimestre deste ano, 2013, o emprego industrial nos un proceso de caída en picado sin paracaídas, a cada un mínimo histórico. Só traballan neste momento na industria galega 154.000 persoas. Habería que retroceder a mediados dos anos 90 para toparnos con unha cifra tan baixa. En 4 anos de goberno do presidente Núñez destruíronse máis de 61.000 postos de traballo na industria. Por tanto, perto do 30% dos que había, ou seja, máis de un de cada 4, perto de un de cada 3. En ese período destruíse todo o emprego industrial que se xerara desde 1994 de 2008, ou seja, 14 anos, en 4 anos arrastraron o emprego. 14 anos que foran de máis longo e máis intenso ciclo expansivo da economía galega, na súa historia recente, que precisamente é o segundo lustro dos anos 90, o
fin de século, XX. A mayor parte del primer decenio del século XXI, bueno, pues votaronse a Orixo con una política de solvencia e responsabilidade financiera. Pero claro, é que a solvencia das institucións, no senso de que as institucións non incurran en déficit, pode ser letal para a economía, porque a función primordial do sector público en todas as fases de recesión é mesmamente inxectar, por tanto, promover a actividade económica. E iso non se pode facer con unha política procíclica como está facendo. Compre unha política anticíclica. A consecuencia é que o valor añadido bruto industrial entre 2008 e 2012 retrocedeu máis de 12 puntos en termos reais. Ese retroceso, ademais, pódese observar que atinxe a práctica totalidade dos sectores industriais, pero mentras iso acontecía, os propios dados aportados na interpelación que sirve de base a esta moción polo propio grupo socialista, resulta que entre o ano 2008 e 2012, deses 4 anos, a execución dos orzamentos que nos reportaban estas cifras e foron aportadas polo grupo socialista en I+D retrocedeu un 21%, en Sociedade de Información un 26%, en Industria, Energía e Minas un 37%, casi 40%, en Desenvolvemento Empresarial un 62%, en Comercio 51%, en Turismo 14%. Por lo tanto, está claro que mientras estaba fundindo, estábamos nunha recesión brutal, non só se practicaba a política da solvencia, a política da austeridade. Hai un libro precioso de un autor norteamericano que se chama, traducido, é recente, en pouco tempo, que se titula Austeridade, a política austeridade, esa perigosa doutrina. Tan perigosa non para que se practica a austeridade no sector público, para os cidadanos do común, para a economía no seu conxunto. Por tanto, non só se practicaba iso, non se deixaba sin executar orzamentos a este nivel. Se iso é solvencia, eu digo, iso é irresponsabilidade total e absoluta. Iso é casi un delito de ese ciudadano. É unha irresponsabilidade que arraiga no delictivo. Porque está creando gravísimas tragedias sociais. Tragedias sociais ás que naturalmente se responde con represión, porque se sabe que digo que destes señores e señoras consiste en que non existe conflitos sociais. Un conflito social é un problema do mercado público. Entón, cando un conflito social, cando pobreza, cando a situación da xente, desesperación, de que non ten saída, de que non ten horizonte, dá lugar a certo tipo de rebelión cívica, entón reprímese. Por cual, naturalmente, sigue xente violencia. Nos pensamos que o que hai que facer, realmente, que nos apoiar esta moción, que decimos, é clarificar ideas para empezar. E a primeira clarificación de ideas necesarias é que se teña moi en conta, sobre todo nun país periférico, sociopolíticamente, socioeconómicamente, por a parte de Europa periférica, en ese sentido, de tales seas, como é Galicia, que identificar perfectamente aquelas economías e industrias que se chaman de enclave, que están na xeografía, pero non na economía dun país. E este goberno está apostando por economías de enclave, como, por exemplo, a expoliación mineira dun país. Puramente están na geografía, van destruir os ecosistemas, pero non enxendan as dinámicas de inducción do desenvolvemento económico. Non confiou ningún país, nin en Catanga, nin en Centroamérica. Por o visto, aquí sí que vai facer. E, en cambio, apostar coas industrias que están na teoría do desenvolvemento perfectamente definidas como industrias motrices, industrias industrializantes e os complexos industriais. En dos anos 60, mediante as técnicas do análisis que imputaban, foron perfectamente definidos como aquelas conglomerados de segmentos de actividade económica, non só industrial, hai que chamen así, interdependentes, que son as que densifican o tecido interno dos fluxos interindustriais e que evitan que apareza unha economía como a galega, como apareceu nas tabos imputados no Programa de Economía Galega, dirixidas pola profesora Carme García de Euros, un momento que pois son as tabas imputadas porque revelan precisamente que hai insos industriais e hai desertos industriais impresionantes nas tabas imputadas. Hai que facer unha estrategia que vaya nesa edición, porque eso hai que estudiar
y hay que apostar por los complejos industriales, como fue el complejo más industrial, o único motor industrial que tiene este país, industrialización, y que está siendo más mutilado sistemáticamente, a empezar por la pesca costeira, acuicultura que debía estar engendrada y entramada por propias sociedades marineras de la región mar, y no de alienígenas que venían para hacer economía eventual, o por complejos agroindustriales que aquí nunca llegaron a hacer por culpa de los caciques de siempre que nos lleva a Castelao y que siguen vivitos y coleando. Son de esa manera. Será merecente la credibilidad de cualquier plan que elabore un gobierno que pretenda ser gobierno galego y que haga frente a desfeita que desde que Núñez está no poder, está a padecer no solo la economía, sino por todos los ciudadanos de este país, que conduce al camino del inferno. No es una condenación mía. Ya digo los factos, lo digo. Por broma, además de esos pechos, o que ofrece el tigre, teñen el chamado, van camino del inferno. Eso es lo que fan ustedes.